Tengan ustedes muy buenos días. Hoy estamos en una edición más de Noti Mercedarios. Yo soy Miguel Javier Álvarez Flores y en el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante para la salud física y mental. Estamos hablando de la educación física. Por esto hemos invitado al profesor Henderson Arbildo López del Colegio María de las Mercedes para que nos hable sobre la importancia de esta materia. Vamos en vivo con enlace vía Meet. ¿Qué tal, profesor Henderson? Bienvenido a una edición más de Noti Mercedarios. Gracias por la invitación, Miguel. Hoy día yo quería queridos estudiantes mercedarios, hablarles sobre la importancia de la educación física. Y quería comenzar hablándoles del 8 de octubre. Se celebra el 8 de octubre el Día Central de la Educación Física porque en el año 1932, en el Colegio República de Brasil en Lima, se dictó por primera vez la clase de educación física. Por eso es que el 8 de octubre se celebra el Día de la Educación Física. Bueno, yo quería decirles que es muy importante la educación física por muchos factores. Primero porque trabajamos capacidades coordinativas y la coordinación es una capacidad integradora por excelencia. El niño que es coordinado luego va a hacer otras actividades con mucha facilidad y eso se va a ir orientando hacia el dominio de cualquier deporte que ese niño joven practique, ¿no? Y junto con eso también es importante resaltar que a través de la actividad física se trabajan las capacidades físicas elementales, comenzando por la resistencia. A partir de que un niño joven tiene resistencia, va a poder trabajar las otras capacidades como la resistencia, la velocidad, la potencia, la fuerza. Entonces esto es importante considerar la resistencia a partir de esto, saber que hay una resistencia aeróbica, una resistencia anaeróbica. Cuando ya los jóvenes saben tomarse el pulso, saben que a partir de 140 pulsaciones para arriba es una actividad anaeróbica, y por tal motivo los ejercicios que se haga en curva anaeróbica, el gasto energético va a ser depletar el glucógeno que se acumula en el músculo. Entonces es muy importante saber qué tipos de ejercicios vamos haciendo para ver qué gasto energético esto se va dando en el organismo. Todo lo contrario, y esto pasa también en los más pequeñitos, ellos siempre van a estar en una curva aeróbica. Quiere decir que si se cansan se van a poder recuperar muy pronto. Entonces siempre todas sus actividades de los niños más pequeños están en una curva aeróbica. Quiere decir que sus pulsaciones siempre van a estar bajitas, por debajo de 140, van a recuperarse más pronto. Y el gasto energético que se hace en ese sentido es que vamos quemando el ácido graso, ¿no? Entonces esto, el gasto energético es quemar un poquito de grasa, bajar de peso, siempre y cuando trabajemos en esas actividades aeróbicas. Siguiendo con este proceso de educación y formación motriz, veremos la exhibición de kata por los hermanos Marco y Asier Pointer, demostrando esta habilidad deportiva especializada. Ahora tenemos como invitados a tres estudiantes del Colegio María de las Mercedes, quienes nos darán su opinión sobre los beneficios de la educación física para nuestra salud física y mental. Buenos días a todos. Mi nombre es Rafael Iván González Montenegro, de tercero y secundaria, ¿verdad? Hoy día voy a hablarles sobre la educación física. Este curso siempre ha estado con nosotros desde que entramos en el colegio. Y hoy en día es un curso muy importante, ya que a causa de la pandemia no estamos realizando muchas actividades físicas. Por ende, gracias a la educación física,
nos podemos levantar de nuestras sillas y ejercitar nuestros músculos, lo cual es muy importante, ya que de esta manera estamos desarrollando diversas habilidades como fuerza, resistencia, flexibilidad y equilibrio que nos ayudarán en diversas situaciones de la vida. Además, hay que decir que realizar educación física no solo brinda beneficios físicos, también da beneficios psicológicos, ya que al realizar este tipo de ejercicios, tu mente se puede relajar y librarse del estrés, lo cual va a generar mayor paz y tranquilidad en tu cuerpo. Y si eres una persona que no sabe controlar sus emociones y que se molesta fácilmente, te recomiendo practicar educación física, ya que ejercicios que te sirven para controlar tu equilibrio o para mejorar tu flexibilidad implican un alto nivel de concentración interna, que también te ayudarán a controlar tus emociones. Y por último, pero no menos importante, en este curso siempre nos hablan sobre la importancia de una buena alimentación saludable y nos recomiendan comer alimentos con una alta cantidad de vitaminas y proteínas, ya que gracias a esto nuestro cuerpo podrá obtener las defensas necesarias para no enfermarnos y también para ganar una mayor energía. Y para finalizar, tengo que recalcar que los ejercicios que a mí más me gustan son los ejercicios de fuerza, flexibilidad y resistencia. Acá les voy a preparar algunos ejercicios de resistencia. Y mi favorito, que es las sentadillas. Así que vamos a realizar 10 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, espero que esta información les haya servido y hasta una próxima oportunidad. ¡Ah, qué buen sueño he tenido! ¡Ah, no los había visto! Hoy les voy a contar algo interesante. Hoy les voy a hablar sobre la importancia de dormir bien. Número 1. Dormir 8 horas al mínimo para que el cuerpo tenga un crecimiento normal y para que amanezca lleno de energías. Número 2. Antes de dormir no hay que estar con los aparatos tecnológicos porque no vamos a poder dormir bien. 3. Uno de los beneficios de dormir bien es el desarrollo de nuestra capacidad intelectual. Muchas gracias por su atención. Muy buen día, familia Mercedario. Mi nombre es Fátima Mesa y soy estudiante del cuarto verdadero secundario. El día de hoy voy a explicar la importancia que tiene el curso de Educación Física en nuestras vidas. Este, además de desarrollar nuestras habilidades y destrezas motoras desde una temprana edad, nos ayuda a promover el deporte como un ámbito saludable de prevención para diversas enfermedades que pueden repercutir terriblemente en nuestra salud a futuro. En especial, en la situación actual en la que nos encontramos, una pandemia que nos limita el espacio en el que podemos desarrollar actividad física, por lo que nuestra institución ha decidido tomar esto como una oportunidad. Lo ha abordado de manera que nosotros podamos conocer nuevos recursos para realizar estas actividades físicas en casa, de manera práctica y accesible para todos. Un ejemplo de esto es la app Strava, la cual ha sido presentada por nuestros profesores de educación física al momento de la clase. Esta es una red social para atletas, la cual nos ayuda a saber información a la hora de realizar actividad física. Esta mide la distancia, tiempo, recorrido, calorías y entre otras características más que nos ayudan a poder registrar de manera específica nuestras actividades realizadas. Asimismo, podemos compartir esta información con todos nuestros compañeros y realizar grupos de trabajo con ellos. Por lo mencionado, no podemos dejar pasar la oportunidad de reconocer lo importante que es este curso en el desarrollo de nuestros queridos estudiantes mercedarios. Para ir cerrando, nuestro Noti Mercedario nos ha visitado desde el planeta Actímero, Actimán, quien tiene la misión de fomentarnos la educación física entre niños y adolescentes para una vida saludable y activa. ¡Adelante, Actimán!
Gracias, Miguel. Sí, soy Actiman y mi misión es acudir al rescate de muchos niños y adolescentes inactivos, puesto que esta nueva rutina de vivir nos ha obligado a estar más tiempo en nuestros hogares, buscando entretenimiento en videojuegos o celulares, ocasionando cambios emocionales relacionados al aburrimiento, la ansiedad y depresión. Es por ello que mediante actividades físicas, recreativas, bailes y juegos, activamos nuestra hormona de la felicidad. ¿Y qué actividades propones para que los niños se mantengan activos? ¡Claro que sí! Te mostraré las actividades que realizamos con los niños. Saltando soga. ¡Debería activarlo! ¡Vamos, Alessandra! ¡Vamos, Sandra! ¡Vamos, Gabriela! ¡Vamos, Diana! ¡Todos juntos! ¡Saltando soga! ¡Seguimos! ¡Ahora acá! ¡Cacho arriba! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Ese salón es muy bueno! ¡Estamos empujando la pared! ¡Trabajito de pierna! ¡Listo! ¡Todo tiene su pareja! ¡Vamos! ¡Empuja tu pared! ¡Empuja tu pared! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Levanta las piernas! ¡Seguimos! Paso, aplaudo y la atrapo. Eso es. Bien. Excelente. Vamos, 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Alto, chicos! ¡Hola, miren acá! Hacemos círculos todos, a ver, con su peluche. Hacemos círculos, chicos, todos. A ver, los que tienen ahí sus pelotitas. ¿Tienes pelota? ¿Usa tu pelota? Vamos, hacemos círculos acá. Ahora el peluche, detrás de mi cabeza, lo suelto y atrapo. A ver acá, vamos, suelto y atrapo. Ahí. Alto, chicos, muy bien. Alto, alto. Ahora vamos a realizar este ejercicio. Vamos a separar nuestras piernas y voy a pasar el objeto debajo de ellas, acá. Vamos, yo sé que tú puedes hacerlo. Sigan, chicos, sigan. Eso, excelente, Rancé, muy bien. Oye, qué interesante lo que nos comentas, Actiman. Así que, querida familia mercedaria, invitamos a todos los estudiantes, padres de familia, personal del colegio, a que mantengan una vida activa y saludable para cuidar su salud física y mental. Muchas gracias.